Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Afterbirth Plus, ¿vale? Ya no estamos en Revelation, aunque quizá me lo instale después para hacer una run más decente con Caronte. Y hoy quería probar un mod que me ha hecho un suscriptor, ¿vale? Me lo ha hecho un suscriptor que es este, Blessings. Son bendiciones. ¿Os acordáis que en algunos episodios siempre he dicho, estaría guay que no solo hubiera maldiciones? La maldición de la oscuridad, la maldición del laberinto, la maldición del ciego, etcétera, etcétera, sino que también hubiese bendiciones, ¿sabes? Que tuvieses la suerte, un porcentaje bajo, que te saliera una bendición. En plan, yo qué sé, bendición de Jesucristo. Y te da, por ejemplo, te da Holy Mantle durante, pues, durante el piso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este chico lo ha hecho. Ha hecho, creo que 5 o 6 bendiciones. Les ha aumentado la probabilidad bastante para que me salieran en la run. Así que lo vamos a probar, vamos a ir con Azazel, ¿vale? Que es un personaje facilito, rápido y tal. Y lo vamos a probar, a ver si salen. Espero que sí, espero que funcione el mod. Si no, pues nos haremos una run normal y corriente. Por cierto, el croma está, se ve un poco feo porque es de noche. Es de noche, tengo un poco, el foco no lo tengo tan alto como siempre. No tengo luz natural, entonces se ve esto aquí. Se ve el corte, se ve la sombra, ¿sabéis? Entonces no sé si quitarlo o bueno, ya pues me la suda tres cojones. Da igual, vamos a probarlo, ¿vale? Bendición de Nicolás. Bendición de Nicolás. ¿Pero qué pasa? ¿Puedo coger uno solo? ¡Ahí tiene pinchos! ¡Qué cabrón! A ver. Ah, pero me da cuatro. Hostia, esto está tocho, ¿eh? Proptosis. Pero bueno, vamos a ver. ¡Carbón! Ah, ¡qué curioso, tío! ¿La hoja? Bien, la... Hostia, pero qué cheto, ¿no? Esto está un poco cheto, tío. Vale, está muy guay la bendición. Está muy cheta. Yo creo que debería darte dos regalos, como mucho. O uno. Yo creo que uno. Uno es suficiente. Vale, me gusta el concepto de la bendición de Nicolás. O sea, el rollo Navidad. Está muy bien. Ahí va. Pero joder, qué cheto, ¿no? Uff, la bola. Vale, dame. High Priestess. A ver, ¿podemos gastar esto en algún lado? No. Está muy guay. Esto me lo llevo también. Esto me lo llevo. Pim pam. Un corazoncito. Pim pam, pim pam, pum, pum pam. Proptosis, la hoja y el lápiz. Mamma mia, here we go again. Vale, bueno, vamos a ver aquí. Llavecita. Llavecita. A la tienda no voy a entrar. ¡Para! Me gusta el concepto de la bendición de Nicolás, pero creo que debería darte uno solo. Un solo regalo, ¿vale? Que pues tenga probabilidad de que te dé un ítem bastante guay. La verdad que sería un power-up interesante al llegar. Imagínate que no tienes nada. Llevas 3-4 pisos en los que tienes una mierda de build. Pues llegas al quinto piso, llegas a Depths 1. Hostia, bendición de Nicolás, un regalito. Ay, qué guay, lo abres y es pues eso, Proptosis. Hostia, se me arregló la run. O el Lupus Cobalt, que está muy bien también. O sea, carbón, ¿no? A los niños malos les traen carbón. Vale, me gusta la bendición de Nicolás. A ver si sale otra. Bendición de Midas. Bendición de Midas. Vale, pero por lo que veo no sustituye las maldiciones, ¿sabes? Se supone que la bendición de Midas. ¿Qué pasa? ¿Que lo que toco lo convierto en oro? A ver. No. ¡Hola! ¡He cagado una! ¿He cagado una caca dorada? Pero con... He cagado una caca dorada. Vale, pero ¿con qué probabilidad lo haces? ¿Es al azar? ¿Es cada X tiempo? Porque si es por tiempo te quedas AFK. Y ya está, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Si
si es por tiempo, te quedas FK, ¿no? Qué guapa la barra de... de los bosses, me gusta mucho. ¿Tengo bombas doradas? ¡Ah! ¡Hostia! Momento. Tengo bombas doradas y llaves doradas. Tengo todos los consumibles dorados. Qué guapo. Está un poco OP también, ¿eh? Está un poco OP. Todo hay que decirlo. Está un poco OP. No gastas llaves. Bueno, a ver, que no gastes llaves está bien. Creo, ¿vale? Para mejorar la bendición de Midas, creo que debería ser al azar. O que cagues una caca dorada cada X habitaciones, ¿vale? Por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4. Bueno, hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 15 habitaciones. Creo que son 15. No sé si he contado rápido o mal. Pues de las 15, igual 2. Bueno, cada 4 o 5 habitaciones, una caca dorada. Estaría bien. O bombas doradas o llaves doradas, ¿sabes? Una de esas tres cosas. Al azar, al entrar al piso. Me gusta la Midas, pero creo que yo la equilibraría de esa forma. Hostia, tío, me encanta que hagáis mods, en serio. Si alguno de vosotros sabe hacer mods para el Isaac, los voy a probar, los voy a jugar, en serio. Haced lo que os dé la gana, tío. Yo lo voy a probar. Es contenido que podemos subir aquí en lo que sale Repentance. Ya no digo que hagáis objetos y cosas así, porque debe ser complicado. O hacer bosses, o hacer, pues eso, sinergias, habitaciones, layouts. Si sabéis hacer esas cosas, pues la hostia, tío, hacedlo, ¿eh? Me encantaría probarlo. Pero si sabéis hacer cosas sencillas como esta, ¿vale? Por mí, tío, yo encantado, la verdad. De probarlo. The Hanged Man, no me interesa, claro. The High Priestess otra vez, qué pesado eres. Esto es... Technology cero. No me vale de nada, ¿no? Con este personaje. Super Magnet. No me gusta nada el Super Magnet, porque atrae objetos y enemigos. No me hace mucho tiling. Vale, no sé si llevarme cosas, Dual Razor. Y esto es Piggy Bank. Vale, Piggy Bank sí me gusta. Perdón. ¿Dónde puede estar la habitación super secreta? Perdón, me salía ahí como un... un... Dios. Pues volvemos a la tienda, ¿eh? Oye, ¿por qué tengo tanta suerte? ¿Se me ha multiplicado la suerte por alguna razón? ¿Esto qué es? Hanged Man otra vez, es verdad. Vale, vamos a la tienda. No. No me cojas esto, anda. Oh, pero de un momento, el super... Espera un momento. ¿Esto qué es? El mapa, y esto es Deck of Cards. Vale, pues realmente el super imán no es nada malo teniendo la hoja, ¿eh? Me lo voy a llevar, fíjate. Porque si conseguimos un orbital, free win. Atrás a los enemigos. Estás quieto, invulnerable. Ah. Marbles. Disparos de veneno. Me llevaría... no sé hablar. Me gustaría llevarme esto. Pero quiero llevarme el imán. Así conseguimos algún orbital y vemos la sinergia, que está guapa. ¡Bendición de Apolo! Vale, ¿qué es la bendición de Apolo?
Por ahora no veo ningún indicio de bendición. Apolo. Creo que hay 5 bendiciones en total. Qué buena es la bola mágica, ¿eh? Me parece un objeto increíble. Es que te revela el mapa. Te da corazones. Oye, cuántas cajas doradas, ¿no? Salgo un montón. Apolo, Apolo, Apolo. Apolo no era el dios del sol en la mitología griega. Coño, qué rápido van los enemigos con el imán, tío. ¿Era Apolo, chicos? Me acuerdo. Creo que sí. Ups. Mongo Baby. Bueno, lo único bueno que tiene Monjo Baby es... lo diré. Cojoinet. Dios, cuántos corazones azules, ¿no? Qué barbaridad. Range down, no gracias. ¿Ya está? Bueno, Piverty está guay. The High Priestess. Bueno, no veo por ahora qué es Apolo, chicos. Creo que me lo explicó él en un post en Discord, ¿vale? Creo que me explicó qué era. Os lo digo enseguida, ¿vale? Discord. A ver. Vale, aquí está. Apolo. Creo que se te va a molar cuando descubras qué hace. Se parece un poco a Bookworm, pero es muy diferente. Solo me ha dicho eso. Tenemos bendición de Nicolás. Vale, dice, tiene una variante medio OP. Bendición de Nord. Bendición de Midas, que ya la hemos visto. Bendición de Securitas. Y bendición de Apolo. Vale, nos falta entonces Nord y saber qué... bueno, Nord, Securitas y saber qué es Apolo. Dijo que me va a molar en cuanto descubramos qué es. Qué cheto. Qué cheto. The War no me hace falta, ¿no? Bueno, The War creo que revela todo, ¿no? Ah, no. La super secreta no la revela. Vale, pues es lo que te digo. Voy a meter aquí moneditas. Es como Bookworm. A ver. No veo exactamente qué hace. ¡Ay! Genio, bobo. Dios, pero ¿cuántos corazones azules? ¿Es normal que me salgan tantos? Ah, por cierto, un momento. El extra hut siempre lo quito cuando tengo el rehut. Que bueno, he visto a gente preguntar por el mod, ¿vale? Es rehut. R-E-H-U-D. Rehut. El de la derecha, ¿vale? El mod que utilizo para ver las cosas. Me gusta mucho más que el que trae el juego de base. Hombre, un corazoncito rojo, gracias. La reliquia. Ahora sí que somos inmortales, ¿eh? Bueno, ya la run está ganada. O sea, desde el Proptosis del primer piso, hemos ganado la run. Con Azazel, hemos ganado. Pero bueno, me voy y no sé lo que hace Apolo. Chicos, me he ido y no sé qué hace Apolo. ¿Vosotros habéis visto algo raro? ¡Securitas! ¡Securitas Direct! Una aseguradora aquí en España. No sé si en el mundo será igual. Pero Securitas es una aseguradora en España. Excited. Una aseguradora de coche, de hogar, etcétera. Vale, Securitas, ¿qué hace? Creo que estaría bien que las bendiciones
salieran donde están las maldiciones también, ¿sabes? El letrerito que te sale al principio, en medio de la pantalla, de las maldiciones. Pues creo que debería salir ahí. Y una breve explicación. Como los objetos, que te sale una frasecita. En plan de Securitas, te sientes más seguro o algo así, ¿no? Que te, joder, que te dé una intuición más o menos de qué es el, la bendición, tío. Porque Securitas no veo qué es. Coño. Espera, ¿me ha hecho daño? ¡Ah! ¡Tengo Holy Mantle! ¡Oh! ¡Tengo Holy Mantle! ¡Oh, qué OP, chaval! ¡Tengo Holy Mantle! Justo lo dije al principio del vídeo, ¿os acordáis? Dije, wow, una bendición de Holy Mantle. Pues esta sí, esta me encanta, ¿eh? Esta me encanta. Lo que creo que está un poco OP también, ¿eh? Tener Holy Mantle es bastante OP. Yo igual equilibraría Securitas dándote Holy Mantle una vez, como hace la Holy Card, que te da Holy Mantle una vez y ya. Yo lo haría así, porque está muy OP, ¿eh? Pero me encanta. Vale, ahora nos falta la bendición de Nord, chicos. A ver qué hace Nord. Pompen, 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 pompen. Qué bueno es el stopwatch, de verdad. Qué objeto tan putamente increíble. Estoy grabando, tengo audio. Vale. Buah, qué locura el Holy Mantle, ¿eh? Me encanta, eso me encanta. Esto no sé qué es. Zodiac, vale. Está bien. Vámonos. No, no voy a terminar de explorarlo todo. Bendición de Securitas. Bueno, por cierto, bendición, lleva tilde, bro. Me da todo el toque. Pero bueno, ya que sé. Bastante ha hecho currándose un mod, ¿sabes? Pequeño Delirium. Bastante ha hecho currándose un mod. Para mí, nada más, para probarlo. Qué grande, tío. Muchas gracias, de verdad. Tenemos Nord. Bien, han salido todas, entonces. Un momento. Me ha dado Dagaz. Nord me ha dado Dagaz, así por la cara. ¿O ha sido la reliquia que se ha transformado el corazón? No, no. Me ha dado Dagaz. ¿Eso es lo que hace Nord? No, he perdido mi Holy Mantle. Escucha, ¿y si tienes Holy Mantle más Securitas? ¿Qué pasa? Doble Holy Mantle. Qué cheto, ¿no? Doble Holy Mantle. Un corazón entero. O sea, dos hits, perdón, de protección. Pum, pum, pim, pum, 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 pum. Vaya pedazo objeto que es Stopwatch, ¿eh? Increíble, tío. Diempres. Otro corazón. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad, señores. Oye, Delmo Orbital, por favor. ¿Píldoras? ¿Píldoritas? ¿Retro? ¿Quién habrá puesto esas voces, tío? Jeje. Me siento muy poderoso. Uf, Lil Gordy. Vale, Nord tampoco sé qué hace. Me han pegado y ha saltado Gulp. Se activa. Ah, bueno, Algis me lo ha dado la... Vale. Me han pegado y ha saltado Gulp. Voy a llevarme esto, ya que me tragué el otro. ¿Será que Nord te da runas
o píldoras o cartas al azar si te pegan o... No sé. Vale, aquí no pasa nada. Aquí me han dado una moneda. Ah, pero Piggy Bank, ¿no? La moneda que me han dado es por Piggy Bank. Bombs are keys. Voy a meter todo el dinero, tío. Estamos en Depths 1. Quiero terminar lo de la máquina ya. Bueno, estaría 778 monedas, queda muy poquito. Me da igual lo que hay aquí. Vale, fantástico. Bueno, voy a guardar por siguiente piso y tienda. Voy a guardar esto. Qué fuerte voy con el Proptosis, tío. Vamos aquí otra vez. Me da igual, esto me da igual. Qué mal objeto. Vale. Pues no sé qué hace Nort. Nicolás otra vez. Guau, esto está muy OP. Esto es muy OP, tío. Telequinesis nunca me ha gustado del todo, ¿eh? O sea, sé que está guay y tal, porque paras los proyectiles, todo lo que tú quieras. Pero, por cierto, los regalos te los puedes llevar. Te puedes llevar un regalo a una sala del tesoro. Y te da, pues eso. Aunque bueno, es lo mismo, ¿no? Si me lo da aquí, si me lo da allá. Aquí también me está dando objetos al azar. La virgen, qué roto está Nicolás. Meterle un nerfeito a Nicolás. Wow, Bro, métele un nerfeo a Nicolás. Bueno, pero no sé si es su primer. No sé si es su primer mod, la verdad. No lo sé. Ah, también me hizo uno que pone la vida de los enemigos con porcentaje de los bosses. Que también lo he pedido en algún que otro vídeo. Es un crack este señor, haciendo mods. Pero vamos. Vale, al terminar el vídeo doy mis impresiones, ¿vale? Al terminar la run. Os cuento un poco qué pienso. Ace of Spades. Convert all. Hostia, que X sea tan grande. A mí no me gusta mucho que sea tan grande. Cuando es más pequeño me gusta más. Pero bueno, puedo spamearlo, ¿no? Puedo spamearlo sin problema. Joker. The Tower. Me lo llevo. Ahí va, sin querer. Por cierto, el mod se llama Blessings. ¿Vale? ¿Blessings o bendiciones? Creo que es Blessings. Por si lo queréis buscar en la... Bueno, os dejo el enlace en la descripción, ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción para que lo busquéis si queréis probarlo, ¿vale? Está muy divertido. Me gusta mucho, la verdad. Ahora solo falta que alguien sepa hacer escenarios o voces y cree, pues, zonas nuevas y tal. Ya, vamos, de locos. Me encantaría. Mimic. Mimic, perdón, Mr. Me. Nah, pasando, chicos. Jerie de bobo. Tontísimo. ¿Qué me tienes? Nope. Vale, esto me gusta. BF estaría mejor, la verdad. Se ha rompido. Y esto me ha llegado muy tarde. Bueno, me llevo la brújula. Tengo brújula y mapa. Ya está. Perfecto. Lil Hound. No hace mucha gracia, la verdad, Lil Hound. Tun, 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 tun. Por cierto. Bueno, ahora os cuento, ¿vale? Este domingo se viene directo aquí en YouTube, ¿vale? Que os tengo abandonados, tío.
Os tengo abandonados aquí. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Uf. Uf, el pacto, gracias. Me gusta, bebé. Me gusta el pacto. Uf, bebé. ¿Esto qué es? Two of Spades. No, me llevo Joker. Me da dos cartas. Por el Tarot Cloth. Nah, paso. El domingo, este domingo que es... Si estás viendo este vídeo viernes, paso mañana, ¿vale? Directo en YouTube. No sé qué haremos, pero ahí estaremos, ¿vale? Os invito. Os invito con todo el cariño del mundo. Que llevo sin hacer directos aquí en YouTube ya dos mesecillos, creo, ¿vale? Ya va tocando. Ya va tocando hacer un directito aquí con vosotros. Y retomarlo. Retomar los directos aquí en YouTube, ¿vale? Apetece. Ay, perdón, tengo hipo. Ya os avisaré estos días, ¿vale? Y vemos qué hacemos. Podríamos hacernos una maratón de juegos de terror o algo así. Me apetece, tío, no sé. Buena pelea, crack. Bola 8. ¿Qué es esto? Chaos Card. Vale, pues podemos hacer esto. Castar Joker. La Biblia satánica, Gimpy. Me voy a llevar Gimpy. Y me llevo Chaos Card. Aquí tenemos Midas. Bombas y llaves, vale. No me he dado cuenta que tenemos Midas. Me gusta cómo está puesto abajo la bendición. Me gusta, no es nada intrusiva. No molesta en ninguna parte. No molesta tampoco el tema de los trinkets. Está bien colocada, pero por favor ponle una tilde a bendición, que me da todo el toque. ¿Esto qué era? Ah, ¿esto qué era? ¿De qué? Hash, bobo, ¿eres tonto? Nada, que ven por culo acá, Hash, vámonos. Tengo Chaos Card. ¿Se la podemos tirar? Ah, ya no se la puedo tirar un ángel, porque nos falta la llave, tíos. Nos falta la llave. Nicolás, otra vez. Estigmata. La cosa esa. Uf, no me gusta. Parásito. El Crooked Penny este duplicaba las cosas, ¿no? Easy kill. Santuari teranimo expecta. ¡Oh, iba, 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 iba! Vale, vámonos. Nicolás está muy OP, chico. Es que son cuatro ítems, tío. Hombre, a ver, yo creo que los habrá hecho OPs para que yo los vea, ¿no? Para que vea de qué van. De qué trata la bendición, ¿no? Ya me imagino que lo equilibrará. Me parece una idea muy buena, en serio. Pero bueno, espérate, vamos a acabar el vídeo y os cuento qué pienso de los mods, ¿vale? Y cómo los equilibraría yo. Me das nada. The Moon. Vale. ¿Qué pasa, bebé? Despierta. Ahí. Voy muy fedeado, ¿eh? Ahí va, ¿cómo me ha dado ahí? Me caes mal, Isaac. Deja de venir hacia mí, asqueroso. Aléjate de mí. Vale, vamos a terminar aquí de run. Hostia, 30 minutos aquí. Hemos llegado súper rápido, ¿no? Hombre, Nicolás nos ha metido un bufazo. Midas otra vez. Vale, Taurus. Ha perdido velocidad, una cagada. Spelunker. Esto es una mierda, pero bueno. Y... qué pena no tener la llave, tío. Qué bonita la iluminación, del juego. Vale, por aquí. Poison Tears. De locos. 20 de daño tengo,
Muere. Si sabemos tú y yo que vas a morir, no, no perdamos el tiempo. Suerte hacia arriba. Gracias. ¿Y esto? Range up. Gracias. Estos cofres cuentan para... Sí. Cuentan también, ¿eh? Olivanten. Esta habitación en The Chest. No veas, ¿eh? Tres objetos gratis. Strange. Nada, da igual. Vale, atentos, ¿eh? A la batalla. Vale, a ver. Hagamos un pequeño resumen de los mods. Tenemos la bendición de Nicolás. Creo que está muy rota. Muy rota. Cuatro regalos es demasiado. Yo pondría uno. Pero me encanta. Me ha encantado. De verdad, es un detallazo. Que hayas puesto bendición de Nicolás. Mola un montón. Yo creo que lo hiciste por Navidad, ¿no? Porque esto creo que lo hiciste en Navidades. Entonces, ha sido un detallazo. Muy guapa. Me gusta un montón. Además, juegas con un objeto que ya existe, que es el regalo. Y mola un huevo, ¿vale? Pero en lugar de 4 yo pondría 1. Y con más probabilidades de carbón. O sea, pondría, por ejemplo, 70% carbón, 30% objeto. Y que el objeto sea... pondría 80 carbón, 20 objeto. Y que los objetos sean tochos, ¿vale? No que te vaya a salir, por ejemplo, breakfast. Yo creo que esto ya lo hiciste. Pusiste objetos bastante OPs. Pondría una pool de objetos OPs. Y pondría o 10-90 o 20-80, algo así, ¿sabes? O bueno, 30-70, no sé. Para que no sea muy roto. Voy a quitar la música, tío, para que me escuchéis. Luego, Midas. Me gustó el concepto de que Midas te dé bombas y llaves doradas, ¿vale? Creo que no está tan roto eso. Lo de la caca dorada, no sé si fue al azar el pulsar un botón o porque vas cagando cacas doradas. No lo sé, no me quedó muy claro. Pero está muy bien, creo que está equilibrada. Y me ha gustado. Luego tenemos Nord, que no sé muy bien qué hace. Me saltó Gulp una vez que me pegaron. Pero no sé si fue por algún objeto, creo que no. Simplemente fue por eso. No sé exactamente qué hace Nord. Supongo que igual me da algún beneficio de píldora cuando me pegan. O de carta incluso, no lo sé, no me quedó muy claro. Apolo no sé qué hace, ¿vale? Y Securitas está muy OP también. Creo que el que te dé en todo el piso, aunque lo dije al principio, dije, ¿os imagináis una bendición que te deja el imán de tal? Me ha gustado, me gusta mucho el concepto, pero creo, viendo, jugándolo... Que te dejo el imantel todo el piso, igual es un poco OP, ¿vale? Es muy OP, yo creo. Porque si te sale Securitas, por ejemplo, en The Chest, igual es free win ya, ¿no? Entonces, o en cualquier piso. Yo creo que igual debería darte Holy Mantle un uso, como la Holy Card, nada más. ¿Y cuál me he dejado? No me he dejado ninguna, ¿no? A ver. Nicolás, Nord, Mida, Securitas y Apolo. Vale, Apolo no me quedó claro. Aquí pones en el mensaje. Creo que este te va a molar cuando descubras qué hace. Se parece un poco a Bookworm, pero es muy diferente. No lo vi. Bookworm se supone que te da 20-20 cada X disparos. Este no me quedó claro, la verdad, Apolo. Pero bueno, si metes cambios y los actualizas y los equilibras y metes más bendiciones, si te da tiempo a meter más bendiciones para otro vídeo, mañana, pasado, una semana, lo volveré a probar, ¿vale? Y eso, dime qué hace Nord y Apolo. Y así, si vuelven a salir, pues sabemos qué hacen. En fin, me ha encantado. Y de nuevo, os invito que si sabéis hacer mods, hacedlos, ¿vale? Los voy a probar. Me los enviáis por Discord y los pruebo. Me flipa. Me flipa que hagáis mods de Isaac. Me encanta. Si me hacéis a mí, lo cual es muy complicado, o no sé si alguien sabrá hacerlo. ¿Os acordáis que hay un mod? Alguien hizo mod a Alex el Capo. El de... ¿cómo era? Joder, ¿cómo era? No sé qué. Mi cerveza. Adolfo era. Adolfo. Mi cerveza. Hay un mod, Alex el Capo, alguien se lo hizo. Entonces me haría un montón de ilusión que alguien me hiciera a mí, ¿sabes? Pero yo no sé si alguno de vosotros sabéis hacerlo. Ni tenéis, si tenéis el tiempo, las ganas de hacer algo así. Pero bueno, que no tenéis que hacerme a mí. Personajes, objetos, habitaciones, bosses, cosas así, me flipan, ¿vale? Me flipa. Más maldiciones, molaría un montón que alguien hiciera más maldiciones. Imagínate, maldición del meteorito. Van cayendo bolas de fuego a lo largo del piso. De locos, ¿sabes? Me fliparía. En fin, que me ha encantado. Espero que a vosotros también. Os lo dejaré en la descripción. Y os recuerdo lo del domingo, directo, aquí, en YouTube. Lo haremos por la tarde-noche, ¿vale? En Canarias, quiero decir. Hora de Canarias, hora de España. Un abrazo, un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.